Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Aquí estamos de nuevo para observar lo que es la cosecha de tomates para la salsa casera de la costeña. Estos tomates, pues, son producto de la Agrícola San José. La Agrícola San José, para llevarles este producto a todas, pero a todas las plantas de costeña, la que hay aquí en México. De hecho, este tomate es para la salsa de aquí, de la costeña wasabe, que se transporta en esos carros, que se aprecian ahí. Allá está otra cuadrilla. Ahorita voy a arrimar a los jornaleros para ver cómo es la cosecha por cubetas, que se transporta a esos bins, y de esos bins se lleva a la planta La Costeña. En estos momentos me encuentro por aquí cerquitas de una recolectora de tomate que se llama Luisa. Vean la manera de cómo cosecha los tomates para alimentos de La Costeña. Luisa ya viene de cortar chiles, ya ganó una parte. Hoy viene sobre los tomates. Y pues es una labor de todos los días. ¿Cuántas hiciste allá, Luisa, en el chile? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ocho. Ocho cubetas de chile, pero fue un ratito nada más, ¿no? Sí, un ratito. Ok. ¿A los beans esto cuánto les metes? Mande. ¿Cuántas cubetas haces para los beans? A veces 44, a veces 40. 44 o 40 para meterle a un carro de beans, ¿verdad? Sí, 40. Ok. Bueno, ella es Luisa, así trabaja. Ella proviene del estado de Guerrero para hacer sus labores aquí en Sinaloa. ¿Qué estás haciendo tú? Aquí venimos ahora con el turno de mi compa Cholo, Reinaldo. Vete para allá. Queremos ver cómo cosechas tu tomate ahí, Reinaldo. ¿Eh? Queremos ver cómo cosechas tu tomate. A ver. Es lo que queremos ver nada más. ¿Tú provienes del estado de Guerrero también, Reinaldo? ¿Eh? ¿Provienes del estado de Guerrero? ¿De qué parte de Guerrero es tú? Yo soy de Mero, Metepec, compa. Metepec, Guerrero. No. ¿O Metepec? El Mero. Dale. Y soy cabrón. ¿Para cortar tomates? Simón. ¿Cuántas cubetas le metes a un beans tú, Reinaldo? Pues unos 200, güey. No, que 200. Unas 60, 70. A un beans. Por ahí, unos 100 por lo menos. Pues sí, se aprecia bastante tomatito aquí. Sí. Por allá se mira Amadeo, se mira el Copa Chapo. El conejo, Marcelino, Tranquilino, hasta Chencho también. Compa Mario, se le saludos. Esto va para el estado de Oaxaca, Mario. Chele. Ahí estaban los dos vaciadores, el señor Gabriel y mi compa Jorge. ¡Ule! Estos son los que encargan de vaciar esas cubetas que traen todo el jornalero que está allá dentro del campo. Vamos a tomarle también a la mayordoma, la encargada de esta gente. Que dicen que no trabaja porque puro le llevan el Face ahí. Ella se llama Leticia. Leticia García. Leticia, no de la espalda. Está trabajando. Leti. Ve a la cámara aquí. Pues el capuche se
Porque esta la vamos a mandar para Guerrero, miren. Su filmación. Leti, ¿cuánta gente traes aquí? Cuento con 35 trabajadores. 35 trabajadores que los traes del estado de Guerrero. Así es. Por un lapso de 8 meses, ¿verdad? Así es. Ya casi están por culminar esta cosecha ya. Con el favor de Dios. Ahí está mi compa Dani. Dani. Del recuerdo. Claro, claro. Salud. Opa, Eric. Échale, échale. ¿Cuántas llevas, Eric? ¿Cuántas llevan las 10? Más. Eri, tú eres de lo que le echan unas 60 cubetas. Tiene que salir para los pañales. Pues ahí está, muchachos, ánimo. Ah, este chofer que lleva el tomate para la costeña, mire. A ese mero es. Ahí está, hay otro que señor, mire también. Saludos. ¿A qué te le gusta?